Mi amigo tiene autismo. Mi nombre es Nicolás, él es mi amigo Zacarías. Ambos formamos parte del club de aeromodelismo. Zacarías tiene autismo. Los aeroplanos son geniales, a Zacarías le gusta construir biplanos. Zacarías sabe muchísimo sobre aeroplanos. Su apodo es piloto. He aprendido más sobre aeroplanos con Zacarías que con cualquier otra persona. A veces, Zacarías no para de hablar de los aeroplanos. Repite lo mismo una y otra vez. ¿Lo sabías? Los niños con autismo tienen problemas para comunicarse. Algunos no hablan en absoluto, otros solo hablan de lo que les interesa, aun cuando sus interlocutores no muestran interés. Puede parecer como si estuviera en su propio mundo. Cuando Zacarías se concentra en sus modelos, no me habla en absoluto. ¿Lo sabías? Algunos niños con autismo son capaces de concentrarse profundamente cuando están interesados en algo. Entonces trabajamos a nuestros aviones en silencio, o yo le cuento sobre mis cosas. Siento que les puedo contar todo a Zacarías. Mientras esperamos a que el pegamento se seque, Zacarías y yo jugamos con los videojuegos. Es difícil ganarle. En ocasiones creo que me deja ganar. Zacarías puede oír cosas que otros ni siquiera notan. Por eso en nuestro paseo escolar al aeropuerto se puso los protectores de oído más increíbles que haya visto. Parecía que trabajaba allí. ¿Lo sabías? Muchos niños que tienen autismo pueden escuchar sonidos y percibir olores que otros no pueden. Yo me peleo con otros amigos, pero no con Zacarías. Él siente las cosas de un modo distinto. Por ejemplo, no le gusta que nadie le toque, ni siquiera el prendedor de sus nuevas alas. Pero eso está bien, hay muchas cosas que a mí tampoco me gustan. ¿Cómo voy a la casa de Zacarías? Llevo mis propios modelos. A Zacarías le molesta que alguien toque o juegue con sus modelos. Cada avión debe estar en su lugar justo. ¿Lo sabías? Los niños con autismo suelen pasar mucho tiempo ordenando sus juguetes o cosas. Cuando alguien toca sus cosas, se sienten molestos. A veces, cuando le estoy hablando, Zacarías no me mira. Incluso puede ser que vaya y me deje hablando solo. ¿Lo sabías? Muchos niños con autismo pueden parecer maleducados. Ellos no entienden que es descortés salir de la habitación cuando alguien te está hablando. Yo sé que Zacarías no quiere herir mis sentimientos, simplemente le muestro mi revista en otro momento. Estoy muy contento de haber conocido a Zacarías. De todos mis amigos, él es el único al que le gusta el aeromodelismo. Me hace sentir bien ser su amigo, y sé que a él también le gusta ser mi amigo. Mi amigo Zacarías tiene una afección llamada autismo. Pero esto no nos importa, nosotros hablamos de aeroplanos, construimos modelos y disfrutamos estar juntos. Me hace muy feliz que Zacarías sea mi amigo.